a todos pero bueno pero es que mira bueno, que es, es, que, es carnaval tía yo solamente quería hacer este capítulo por esto pero como no quería estar sola no tranquila que te he traído uno para ti pontelo bien haciendo el ridículo juntas nos encanta tía mira oh, qué pasa estamos genial qué me encanta pero podemos? la cosa es que hoy no vamos a hablar de brujas es que has liado muchísimo me he liado, en serio sí, tía. qué dices? y qué sí. hago de momento dentro intro Joder. Bueno, vale, pues hoy no íbamos a hablar de brujas, no. pero es que yo tenía so ese gorro sorry. preparado, o sea, yo tenía la pareja sacarlo. de gorros, la pareja de sombreros preparados. Y hoy vamos a hablar igualmente de algo bastante mágico, bastante que nos atraviesa a, a nosotras como personas individuales, sí, sí. pero como, como sociedad también nos atraviesa. Hoy vamos a hablar de horóscopos. Hoy vamos a hablar de libros que hablan sobre horóscopos, libros que hablan sobre astrología y también vamos a hablar de libros que hablan sobre supersticiones. Nos encantan. Nos encanta nos ver encantan. también es que vamos a decir una cosa, eh, por favor no olvidemos... ¿Tú, Tú eres supersticiosa, eres una persona supersticiosa. Hombre, yo tengo, tengo mis supersticiones. Tengo algo? ciertos rituales, pero hay, yo quiero decir una cosa que quede clara ahora y es que mucha gente solo toma decisiones a través de los horóscopos y la astrología. De hecho, Mercurio retrógrado como se ser único, ya bueno, pero dices, ah, es que me siento mal. Mercurio retrogrado estaba. Estaba retrogradando y no. Pero lo eso tiene su sentido, porque eso es gente que tiene su Locus Control, que es una cosa que he estudiado uf, para este capítulo, uf, porque uf. vengo trabajadita. Bien. Un día me dijeron que tenía que revisarme por mis horóscopos, pues entonces, entonces vengo revisada. Ya, ya, es que y siempre eso te lo es dicen, ¿eh? Locus control, que es que tu lugar de control está fuera entonces lo dejas todo a la astrología. La gente que tiene el locus control interno pues tiene una confianza total en su persona y no necesita dejarlo todo en la astrología Ay. así que hay los locos tú tienes locos eh? yo creo que interno Sí, o sí. sea, no, no te fías de no, Bueno, es. bueno, pero hoy contaremos algunas supersticiones porque todos tenemos como estos ritos bastante interiorizados que están entre el rito, la superstición, hago esto porque me da buena suerte, esto mejor no porque puede dar mal fario, ah, y al ajá. final que también es súper literario. Hablábamos que hay personajes que tienen sus propios ritos, escritores que tienen sus propias maneras Totalmente. de atraer la, la inspiración o la suerte. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto, ¿no? Porque sí. en la antigua Grecia, ya en el siglo IV antes de Cristo, existía esto. Y Así. de hecho, en la palabra deriva del latín super sitio, es que... Increíble. Qué pesada, eh. Es qué increíble. Esta chica Que se compone de las raíces stare, estar. Y super encima. Que juntas significan estar encima y a veces la, la palabra se interpreta como estar por encima de algo, en plan, estar en shock. Y claro, tiene sentido porque esto lo que hace es atribuir demasiado poder o demasiada reverencia a algo que no lo merece. Entonces, cuando tú tienes una superstición, en plan, no paso por debajo de una escalera, le estás atribuyendo unos poderes sobrenaturales a una escalera de metal. A ver, oye, es que... Hay... No lo pongo en duda, hay gente, oye. No, no lo pongo sí. en duda, pero, eh, bueno, había que ir al centro de... Sí, sí, ahí como te he visto, te he visto. lo que es interno! De, de, muchas de las supersticiones son heredadas. O sea, sí, tú sí, no sí. querías de verdad seguir todos estos rituales y todas estas supersticiones. Sí, sí, sí. O en... sea, al final vienen mucho de la herencia familiar y luego también son familiares, personales, ¿no? Sí, 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 que además que es como que te lo dan y te dicen suerte con tu vida, pero claro, cuidado. báñate en plan, apañate. con una de miedo interiorizados, ¿no? Y, de hecho, también eh, en un libro que he traído hoy, que es de donde viene toda esta Ajá, cosa claro. que he venido aquí de pedante que es un libro de alianza editorial que se llama Breve Historia de la Superstición. ¿vale? O sea, vamos a hablar de horóscopos y supersticiones pero con base y es de Stuart Weiss. Bueno y está muy guay porque hace un repaso desde los inicios de la superstición hasta nuestros días y el futuro de la superstición. Y lo que cuenta es como no es verdad que solo la gente inculta o de clase baja eh, mm. crean supersticiones. No, no, por favor. Los mismísimos mandatarios de hace 700 años ya tomaban decisiones basándose en la astrología y el mismísimo Ronald Reagan. Uy, uy, cuidado, a ver, no digamos aquí insultos. <laughs> presidente de los Estados Unidos se cuenta que su mujer Nancy Reagan. Eh, consultaba a un astrólogo de San Francisco cada vez que su marido tenía que tomar eh, cualquier decisión de calado. O que... sea, él iba a tomar una decisión, pero el chico de San Francisco ahí diciendo, espérate las estrellas. Claro. O sea que nuestro futuro está en manos de astrólogos. Eh, bueno, bueno y esto es lo pedante que quería decirte así pero es super fuerte es muy fuerte es muy fuerte pero eh, quizá también le venía heredado de familia a mí me pasa uh -huh. bueno es que yo de familia tengo unas yo creía realmente que mi familia era el ejemplo humano y familiar de escepticismo. De verdad, toda mi vida, en plan, no creemos en esto, no creemos en lo otro, no creemos en no sé ah, qué, y de repente, no sé cuál es el origen exacto, pero en una época de mi vida, en mi familia, el número 17 chan, chan. empezó a ser de malfario no Todo lo que aparecía, el 17 aparecía ahí, no, no mal. Eh, tal suma 17, fatal, fatal. Esto suma 17, horrible, lo peor. No lo sé por qué, no lo sé exactamente por qué. Papá, mamá, ¿me podéis dar una explicación sobre esto? Tengo dudas, tengo dudas. Así que... Yo sí que esta la doy, pero no quiero ser pesado. O sea, de verdad, tienes una explicación <laughs> tengo para tengo la esto? respuesta para todo. Y... Es que, tía, es una <laughs> pues, humana. Sí, según Stuart Weiss. <laughs> En Italia el número 17 se considera de mal porque en números romanos se escribe u x v palito palito que dices bueno no tiene significado, pero si reordenas estos números chan chan la palabra aparece v i x palito que en latín quiere decir viví v i x palito viví mi vida se está acabando o estoy muerto. Dios, viví en pasado, claro, ahora estás, no estoy viviendo. Estás muerto. Entonces, a lo mejor por eso tu familia, ¿no? Quería bueno, saber. quiero decir también no que sé. no sé por qué motivo años más tarde se convirtió en nuestro número de la buena suerte porque nos dimos cuenta que gracias a la numerología, que también es de bastante esto de supersticiones y cosas mágicas, mm -hmm. el 17 suma 8. En numerología tú lo que tienes que hacer es sumarlo todo y el número que te dé, ese es el que tienes que seguir. Claro. Y el 1 y el 7 suman 8, que es nuestro número favorito de toda la familia. Ah, o sea, ahora lo habéis reapropiado y ahora no sí que sé. os gusta ahora nos encanta bueno nos está sí, bien porque es una manera de como bueno miedos aparte ¿no? sí como... sí, sí ya, ya está porque claro cuando cumplí 17 cuando mi hermano cumplió 17 en el 2017 yo era como to todo va a ir mal, bueno ir mal. esto le pasa a Taylor Swift que nació el 13 de algo que no me acuerdo ahora cumplió años el viernes 13 cumplió 13 años en su día y en su twitter es Taylor Swift 13 barra baja o algo así. Entonces, ella todo lo hace en torno al número 13. O sea, ¿pero ¿crees que lo hace como para quitarle valor y no tener miedo a morir el 13? Eh, no lo sé, no la conozco personalmente. Es que por eso en los aviones no está la fila número 13, sí, sí, porque sí, nadie sí, que se, se siente. números. nadie se siente sí, 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 sí. Pues. <laughs> Pues yo tenía una historia de un tipo que si quieres que te la cuente. Hombre, pues yo quiero que me cuentes todo lo que sepas hoy. Bueno, es como muchos rituales, ¿no? Y Ajá. uno de, bueno, tenía uno como de la escritora Carson McCullers que ella se cosió un jersey de la suerte y siempre escribía con este jersey de la suerte. Que luego escribe, eh, hablaremos de que de los rituales en la escritura también. Ajá. Pero tengo una historia que a mí me ha fascinado, ¿vale? Ajá. Que aparece en este libro de Stuart Weiss. Eh, es un tipo llamado Wade. Vox, ¿vale? Vox. O sea, hoy B... tenemos unos nombres... <laughs> antes de empezar he hecho el Google Translate porque esto era muy difícil. Bueno, pues este señor era la antigua base del equipo estadounidense de béisbol Boston Red Sox. Ajá. Él creía que comer pollo le haría batear, batear mejor. ¿Y qué hizo este señor? Pues comer pollo. ¿Y qué hizo a lo largo de todos los años que duró su carrera profesional? Pues comer pollo antes de cada partido. Madre mía. He buscado su cara... i Pues un poco de cara de pollo, a lo mejor al señor se, se le, le ha pasado... En de pollo? Después de 17 años... 17? Comiendo pollo Madre antes mía. de cada partido. Ganó 5 títulos individuales de bateo después de pasarse 17 años comiendo pollo. Y esto no me lo he inventado. Igual ahora ya ha dejado de... No, comerlo. no, ¿y que acabamos de hablar del número 17, amiga. O sea... Hostia, es verdad. <laughs> ¿Qué? Hostia, es verdad. Es que qué fuerte. Pues, pues nada, de hecho la fama de este señor llegó a tanto que hay una foto que he traído porque Ay, por a este señor salieron los sí. Simpson. Qué fuerte, no te puedo creer, es él. Es él, los Simpson ya predijeron él? que este señor, pues, pues bueno. Pues de alguna manera tendría que salir ahí en los Simpsons. No tiene mucha cara de pollo, la verdad, ¿eh? Es que tiene unos ritos rarísimos. Tienen muchos ritos rarísimos. De hecho, en mi familia eh, tenemos como una lista larguísima de cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, poner los zapatos en la mesa jamás. En plan, te compras unos zapatos y llegas eh, y no, o sea, no mala porque suerte. mala suerte para siempre. Comida que vayas a tirar, pan, no sé qué, dale un besito antes de tirarla el bolso Dale un peso al pan antes de tirarlo. Antes de tirarlo a basura, o sea, sí, sí, sí. Nunca, jamás en la vida dejar el bolso en el suelo porque eso es tu economía se va a la basura. Todo así. Y de hecho, eh, eh, recuerdo historias en las que mi madre contaba que ella iba en coche con su familia, ¿no? Por la carretera y de repente pasaba un gato negro por delante ah. y el padre hacía que todo el mundo se saliera del coche, diera una vuelta en el coche, alrededor del coche, para poder continuar con la carretera. Estoy flipando. Es que es muy intenso esto, ¿eh? Pero, muy intenso. Y, y lo de los gatos negros, ¿te puedes hacer una idea de dónde viene o no? No tengo ni idea, pero seguramente tú sí lo sepas, ¿o no? Y es que tú lo diga? Hombre, por supuestísimo. <laughs> bueno, pues los, los gatos negros, se dice que da mala suerte cuando pasa un gato negro, ¿no? Uh -huh. eh, pues en la época de la Europa en la que estaba la psicosis de la asistencia de brujas, y que bueno, yo, tú ibas ya hoy un poco encaminada con el gorrito. Pues supuestamente en las reuniones se juntaban con gatos negros las brujas, entonces, claro, ¿qué pasa? Que en aquella época, cuando estos señores, porque seguramente eran señores, veían que pasaba un gato negro, decían: ¡Ahí va una bruja! ¡Ahí va una, bruja. ¡Ahí va una... ¡Qué fuerte! Pero no tenían gatos de otros colores, o que solo había negros. Entonces, cuando a alguien se le cruzaba un gato negro, pues se pensaban que podía ser perfectamente una bruja. Entonces pensé: hostia, claro, embrujada! ¡Harry Potter! ¡Embrujada! Sí, sí, sí. Bueno, pues a mí me parece que todo este orden que has traído hoy, todo súper preparado y ordenado, y, y como empaquetado, listo y. Y preparada es, es clásico de una persona que es Virgo. Tú Vaya. no serás Virgo, ¿no? Un poquito. Sí, no eres como Virgo, ¿de, de qué? Dinos, dinos, ¿cuándo es tu fecha de cumpleaños, por favor? El 22 de septiembre. Ah sí, el sí, 22 sí. de septiembre. Bueno, no me analices esto. Es no no yo, eh, a ver, euros yo cosas de... jamás, o sea yo de astrología tengo lo mismo de sabiduría que patinadora sobre hielo, o sea cero. Pero eh, tenemos hemos traído libros libro porque claro, claro. O sea, como no sé nada, como cuando hacemos las cosas no sabemos nada, buscamos en los libros. Entonces yo he traído este libro que atención que aquí hay un nombre complicado también, a ver. se llama Tú, yo y las estrellas: cómo entender y mejorar las relaciones de tu vida Olé. de Gary Goldschneider. bien ¿Te parece alemana por lo menos? Sí, ¿no? Bueno, entonces he traído una cosa que quería leer. Bueno, es que tengo un montón de cosas marcadas que quería leer acerca de Virgo porque esto hemos hecho el paripe, pero yo ya sabía que ella era Virgo, obviamente. <laughs> o sea, se lo vi a la lengua, En cuanto entró por la oficina, yo me di cuenta. Entonces... Es que no se puede disimular estas cosas. Este libro lo que tiene de positivo es que te dice todo, sobre todo de todas las personas, en plan. Te dice cómo eres en la pareja, cómo eres en el trabajo, cómo eres en jefe, cómo eres de amigo, todo. O sea, entonces yo hoy he traído cómo es Virgo en el trabajo. lo no leeré para ay, a ver, ay, ay, a ver ay, si tú ay, te, si te si sientes viene. identificada. A ver. Se toma en serio su trabajo y suele ofrecer resultados de calidad y muy profesionales. Sí. Es formal y de fiar, aunque un poquito soso. <laughs> Dado que es de los signos más reservados, su trabajo le sirve en general como un importante canal para socializar. Ajá. No presenta solo una ocupación remunerada, sino también una oportunidad de interactuar con gente a diario, con frecuencia. Sus mejores amigos son compañeros de trabajo. Y a partir de aquí diré unas cosas. El empleado Virgo, puntos fuertes. Serio, profesional, de confianza, puntos débiles, soso, dependiente, poco interesante, forma de relacionarse, responsable, servicial y diligente. Estoy harta. Estoy harta. ¿eh? ¿Estás Hay una de cosa ser con virgo? los Virgos. No, no, yo estoy muy contenta de ser Virgo. Mi abuela es Virgo, ¿eh? Pero. Pero es muy fuerte el, la, la cosa contenida que hay contra los Virgos. Y contra. O sea, ¿Crees que hay Yo, como una Los Virgos de... y Géminis somos, somos, como, somos como. Sí, como los. Las es que, Diana. Es que estáis ahí como un poco en medio. No, no el virgo es como de septiembre, empieza el curso escolar, es como guay. Claro, es que ahí, de ahí viene todo un poco. Pero, ¿no? pero claro, es que no eres la única, porque otro libro libros que te ha ido hoy de, de Liv Stromsky. Nos encanta. Vale, que es súper guay ella, ¿no? Sí, A, nos encanta. Ha sacado muchos más libros, es historietista y este se llama Astrología liviana que lo veíamos para hablar hoy de él. Uh -huh. Y ella eh, le dedica a todos los horóscopos en este libro, como ocho páginas, Ajá. y a Virgo, cuatro. <laughs> es que a lo mejor y, hay y, mucho más que eso. Entonces se divide Virgo entre el Virgo que es la primera quincena, como los que son como súper egocéntricos. Que tú es, no eres. No, el segundo Virgo eh, son los Virgos aburridos, vale. que no soy yo. No eres tú tampoco. Y nada. el tercer Virgo son los Virgos inquietos... Eh, Ahí como cool. Sí, exacto. Guay. Así que ahí sí que me represento, pero eh, Liv, eh, cuatro páginas tía. O sea, claro, o que sea. el libro está muy guay, que ahora hablaremos de él, pero cuatro te has pasado. Ya, ya, muy poquitas, ¿no? Sí. No te sentías muy identificada con la que hablaba mm, ¿o qué? No, la verdad es que no. Pero a ti también te definía bastante bien. porque ¿Pero tú que sabes. Porque sí, porque. Porque en, el, en Scorpio se detuvo bastantes páginas. Ah, se no, ve vale. que tenía ahí también es sus hijos claro, claro, con claro, algún Escorpio claro. no, no habíamos dicho que yo era Scorpio, pero no cualquier Scorpio. O sea, yo nací el 20 de noviembre, que oh. fue el año en el que murió Franco, ¿vale? No es por nada. El innombrable murió un 20 de noviembre de otro año. Obviamente yo no soy tan vieja. Pero bueno, un 20 Qué de fuerte. noviembre es un número. Bueno, es que sois peña con mucho carácter. Así, ¿Ah, Así como más. los Virgos. Eh, no, eh, mucho carácter, muy competitivos, como dice Lib, los salidos del zodiaco los este... salidos, sí, eso dice. Ese tipo de gente que te quema la casa 30 años después de que le deshonraras A ver, lo del rencor bueno. Y escucha el audiolibro de 50 sombras de Grey a Todo trapo Perdona. Y según ella, alguien escorpio está pensando en un manantial misterioso que borbotea muerte, vida, sexo y venganza Mientras dibuja una sonrisa inescrutable, se ríe muy fuerte y de manera incomprensible te observa con una mirada fría como el hielo pero, pero, o sea, nada que ver si yo soy, pero no me veis, que soy alegría viva. O sea, soy una... A ver, un poco escorpio eres. ¿En serio? Un sí, poco. un poco... A Eso del hielo, como... en plan, pues, pues... A veces sí que estoy así. Sí. Sí, ya, es que estoy como seria. Pero es que se me pone el gesto así, o sea, ya, me viene bueno, de no dentro. No pasa nada, no pasa nada. Es muy importante también que no dejemos de pensar, a ver. Una bueno, cosa. esto es lo único que no me ha dado tiempo, pero ella ha escrito otros libros muy conocidos, como el del fruto prohibido, fruto Ajá, prohibido sí, sí. y no siento nada, y es súper guay, sí, eh, es y este libro hace un repaso, por si os interesa, no vamos a contar aquí todo, porque es muy guay, yo me lo he pasado muy bien, porque hace de cada, de cada signo, coge personajes célebres, en plan, el Príncipe Harry, eh, Taylor Swift, Beyoncé, mm. te dice qué horóscopo era cada uno, sí, te cuenta sí, sí. sus dramas, pero está guay porque aprovecha para contarte historias, y guay, luego... Está guay, está guay, me ha gustado. Está bastante, bastante bien. La verdad es que, bueno, sí que los escorpios es cierto que tenemos cierta mala fama. Quiero decir, antes de continuar, por favor, una advertencia. Esto es completamente subjetivo, ¿vale? O sea, de verdad, no. Al final del capítulo diremos qué, qué es lo que pasa detrás de todo esto y por es qué nos interesa nos tanto. ¿Dónde no... Sí, exacto, ¿dónde nos da? Pero hay una realidad que creo que compartimos eh, todas y todos y todes. Y es que. Mmm, Realmente, cuando tú miras el horóscopo, lo único que quieres saber es cómo te va a ir en tu relación de pareja. Que por cierto, yo hoy tengo un drama interior y me está bajando la regla. O sea, She's todo mal. mal. O sea, bueno, hoy venimos intensas. Bueno. Yo que vengo con un tic en el ojo desde hace 100 es horas, que... me he tomado dos cafés. Por eso está... por eso ya, ya, vengo ya. a modo enciclopedia. Sí, sí, sí. Estamos ahí con unos dramas, pero nosotros aquí como eh, súper bien. Venga. O sea, a tope. Fake it till you make it. Así que bueno, eh, realmente. Te interesa. Tú lo que quieres saber es que si este fin de semana vas a tener amor o vas a quedarte ahí sola, solo en el sofá. Claro. Y en verdad, eso es un poco eh, lo que nos mueve. Pero bueno, mmm, según los libros que traemos, hay ciertas compatibilidades, ¿verdad? O sea, hay como cosas que, que puede ser que te vaya mejor o peor según qué signos y según qué cosas. Sí, según Liv, bueno, y también basándose en astrólogas, ¿no? ella dice que lo mejor es que estés con alguien de tu mismo elemento. <laughs> ¿A qué te refieres con esto? Elemento, pues por ejemplo, Aries, Leo y Sagitario son fuego. Tauro, Virgo y Capricornio son tierra. Géminis, Libra, Libra y Acuario son aire. Ajá. Un poco de aire. Piscis, Cáncer y Escorpio son agua. Entonces lo mejor es que si tú eres Escorpio, tú debías estar con alguien que fuera Piscis y Cáncer. Perdona, pero es que no me, no me cuadra. O sea, no me no puede... O sea, a ver... Esto me enfada un poco porque, claro, como estoy con un sagitario que no es eh, agua, me quedan dos opciones, piscis y cáncer. Estas dos relaciones ya, o sea, no me funcionaron. Y, y esto que me estás diciendo quizá es el motivo por el cual ahora mi pareja no me quiere mucho. Me quiere no. solo un poco. No, mujer. No, creo. me estás diciendo un poco eso porque... No. No, a mí no me echas la culpa, no, no. La astrología ha hablado. Ah, sí, o sea, tú, a ti te va genial. A mí, bueno, yo siempre todas mis parejas han sido virgo. Y yo soy virgo. Y somos no solo el mismo elemento, no, no, sino, no, no. sino la, la misma horóscopo. Ah, Esto es un poco locura, pero bueno, yo no soy la única. ¿eh? Liv también cuenta historias de eh, personajes célebres como Betty y Barney Hill, que eran una pareja que fueron, según ellos, abducidos por extraterrestres. Lo cuenta, el lo cuenta. Fueron secuestrados, por supuesto, seres alienígenas entre el 10 y el 20 de septiembre. Yo nací el 22 de 1961, no nací en 1961, pero estas dos personas, ambos eran cáncer y eran la perfecta combinación de signos de agua. O sea, tendría que tendría que tomar serias decisiones acerca de mi, de mi pareja ahora mismo. O sea, ¿crees que debería realmente ahora? No, 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 no. Son cosas distintas. Ellos fueron aducidos por alienígenas. Yo creo que no. Ojalá. O sea, eso sería Todavía como mi no. sueño hecho realidad, tía. Pero bueno, no pasa nada. Yo lo hablaré, lo hablaré, le preguntaré dónde tiene el, el ascendente. A lo claro. mejor ascendente. Es, claro, eso es otra es cosa, agua. los ascendentes. Claro, mm. porque aquí están los ascendentes, la luna, la casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y once, once, sí, no. Muy... no podemos hablar de eso porque no somos astrólogas, solo somos lectoras y vamos sí. a compartir nuestras... Pero bueno, yo, eh, como te tengo mucho cariño. Gracias. Eh, preparado... <laughs> Por eso en otro capítulo te regalé un libro que ya tenías. Hostia. Y no me ha dado el ticket. No, aún. y además... Es no que me que ha dado el ticket. No le he dado el cojones? ticket. Porque lo perdí. Y yo Te tengo ahora perdí. dos libros iguales. ¿Sabes Es que... Como vendas uno por Wallapop Y el... Ya no, no me voy a guardar el regalo porque tengo mucho aprecio. Bueno, bueno, venga, a ver, a ver. A ver Fuera mientras. He hemos traído otro libro, ¿vale? Por favor, es que esto. Oh, vamos, se llama Constelaciones, es una guía ilustrada de astrología, es que es de Carlotides. Eh, bueno, ella eh, os recomiendo que la busquéis por Instagram porque ella sabe muchísimo de esto. Tiene un libro precioso, tiene unas publicaciones uh -huh. súper bonitas. Y bueno, lo que tiene muy guay en este libro es que habla sobre las compatibilidades del amor. Eh, según tu signo, uh -huh. tiene una página de compatibilidad y uh -huh. la marca con la intensidad, a ver si lo puedo mostrar, con ah. la intensidad de los corazones. Vale. O sea, ¿tienes un corazón ahí medio chungo uh -huh. o no? ¿Te estás Por muriendo? ejemplo, Virgo. Tú vas fatal con Aries. Con Aries solo tienes dos corazones, dos corazones de 12 son muy pocos. Con Aries es tú que Aries es mucho fuego, yo soy tierra, es que eso no está, eso no, las veces que ha pasado no estaba destinado a funcionar. Bueno, pues con otro Virgo tienes casi todo, excepto dos. ¿Ves? Y de hecho con la, o sea, con el signo que más compatibilidad tienes es con Pisces. O sea, ¿Con sí, sí, con Pisces Con Pisces súper bien Y Qué con Scorpio bien. tienes la misma Scorpio soy yo, lo recuerdo eh, Tienes eh, con Scorpio la misma Compatibilidad que con Virgo O sea, oh, casi todos los corazones ser todos vaya. Y te diré cómo te iría una relación Con un Scorpio ay, 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 ay. Porque no antes decías que, que famoso eran el Scorpio ah, Es verdad Es que eh, Blake Lavely Es Virgo y Ryan Reynolds que creo que son pareja, ¿te imaginas que ahora no? Y estoy aquí metiéndome bueno, la pata. Bueno, no pasa nada. Cortamos, o sea, cortan. <laughs> bueno, pues eh, Blake Lively es Virgo y Ryan Reynolds es Escorpio Y se aman, ¿Vale? O sea, ¿vale? Son como la pareja eh, eh, ejemplo, en plan, ojalá me amara así con mi pareja y ahora... Drama, Joder, hoy cómo está saliendo los dramas. Entonces dice que Virgo y Escorpio <coughs> Te dice a ti, Virgo, porque esto es tu, a ver, es tu capítulo. A ver, me habla. La determinación e intensidad escorpianas pueden resultarle muy atrayentes a Virgo, que su sentido fascinado por toda esa sensualidad y misterio lo hace ponerse muy arriba. Aún así, el cuadriculado Virgo ¿Sí? puede sentirse muy abrumado. Claro. claro, es que, es que son, dos, son dos, horóscopos muy distintos. Sí, 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 es que sería mucha intensidad. Tú tendrías no solo un tic en el ojo, sino tendrías dos. Dos, o tres, Hoy tengo dos, quizás tendría cuatro. Cuatro tics en el ojo. Bueno, tendrías. pero una cosa, vamos a dejar de hablar de nosotras, porque una de las cosas que pasa con los horóscopos es que ahora hablaremos del por qué eh, consumimos horóscopos, por qué leemos, qué nos fascina, por qué mola. Porque es no lo que nada. dice Liv. ¿Por qué mola leer horóscopos? ¿Por sí, qué te sí. levantas por la mañana y quieres leer un horóscopo sí, sí, y lo compartes sí. con tu familia, con tu pareja, en plan sí, sí. Eh, indirecta? <risa> no, <risa> indirecta. Lo has hecho tú, yo lo he hecho. ¿eh? Yo cuando voy, hecho. leo el de Sagitario y pone puede que no quieras mucho a tu pareja, yo no se lo comparto. Ya. No se o sea, lo comparto, tener... no vayas. Ahora iremos a las razones, pero adelanto una de ellas, que es clasiquísima, que es que somos eh, tremendamente narcisistas. Oh, yeah. eh, oh, todos yeah. los horóscopos. Yo, 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 yo. O sea, otra de las cosas también importantes es que con todos mis respetos a la astrología... Mmm, todos los horóscopos guardan... Mucha, relacion, mucha relación, mucha relación. Sí, como sí. que parece Se parece, parecen bastante, sí, ¿no? ¿no? Pero y al final todos existe, somos existe. bastante narcisistas, y una de las cosas que los horóscopos es eh, yo soy esto, tú eres esto, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y y por eso perfecto. no paramos de hablar de nuestros horóscopos, pero también queríamos hablar un poco de otros. Pues, es verdad. Venga. A ver, yo voy a ser sincera, porque realmente, si tú estás mirando este capítulo, lo único que quieres es que digamos algo de tu horóscopo. Claro, o sea, porque pues, ya que llevamos media hora. No, <laughs> claro. no. No, no, pero, pero o sea, sí. quieres, tú quieres saber algo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido los dos horóscopos, los hemos dividido seis ella y seis yo, y eh, tenemos una frase eh, cortita, muy cortita, de unas ciertas características que te definen por ver, ser de tal o cual horóscopo. Así que yo empezaré con los seis primeros, que están <coughs> por orden. Aries, eres una persona enérgica, entusiasta, terca y agresiva. Tauro, eres una persona firme, tenaz y muy tranquila. Géminis, eres una persona innovadora que se adapta, son creativas y sociables. Cáncer, personas sensibles, introspectivas, dulces y un poco irascibles. Leo, personas llamativas, cari car carismáticas, líderes. Y Virgo, que lo he alargado un poquito más. Personas prácticas, metódicas, organizadas, amantes de las listas y que encuentran el placer en los pequeños detalles. Oye, me ha gustado. ¿Te me ha gustado? gustado. Yo soy muy de listas, o sea que, que lo compro. Eh, yo tenía eh, Libra, empezamos con Libra, que son emocionales, sociales y cuidan mucho su manera de vestir. Esto me ha parecido fascinante. Sí. Libra. Escorpio. Eh, <coughs> Pasionales, misteriosos y con profundidad emocional. Ahí, suposo. Bien, bien. Eh, sagitarios, son sociables, pero no frívolos y con un toque filosófico. Así que les gusta. Les felices. gusta pensar. Capricornio, eh, yo tengo la casa o la luna en Capricornio. Yo soy Virgo, Virgo, Capricornio. Eh, hablando de mí, cómo no. Capricornio, eh, buscan estabilidad en la vida. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, Acuario, tremendamente racional e independiente, que yo pensaba que esto era muy Géminis, pero también Acuario uh -huh. y Piscis, eh, que son personas con mucha sensibilidad e ingenuos, Que hoy tenemos a Carlos aquí, nos ha dicho que era Piscis, uh -huh. así pues esto, que esto va, va para, ti. para ti, Carlos. Oye, ¿pero qué te pasaba con los Géminis a ti? No, pues que yo tengo ahí una historia con los Géminis que me cae muy bien, pero cuando ya te has relacionado con los Géminis te das cuenta, pues que tienen ahí una una es la, sí. Géminis. Es, la, es la dualidad. Como la quiero Géminis, estar aquí, ¿no? pero no, pero Géminis es esto, ¿no? Uh, Liv también habla de esto. De... Sí, sí, un poco, ¿no? Sí. Bueno, yo, bueno. o sea, eh, había una, un apartado aquí que teníamos eh, preparado súper increíble, la verdad. Eh, pero ya no que... está preparado este apartado. No ha aparecido. Eh, iba, iba a desaparecer, pero lo vamos a dejar un poco porque es totalmente inventado. O sea, esto no lo, lo Pero lo en lo... realidad tiene su base. A ver, tiene, tiene su base... ¿Tú querías decir fuente? Fuente invent. Invent. pero tiene su base si lo comparamos con lo que acabamos de decir y según los astros tiene 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 su base y además porque aparece en libros pero cuando busques eh, si esto lo buscas en Google en plan qué libro debería leer según mi signo o sea no te fíes mucho vale o sea tú lee recuerda cuáles son tus gustos y no te yeah. porque claro o sea pero bueno es divertido al final los horóscopos divertido. es una forma de entretenimiento como tú y yo aquí haciendo tonterías. claro imagínate si no tienes ni, ni idea de qué leer pues a lo mejor dices oye pues voy a buscar sobre esto a lo mejor justo Vale. Cuadra. Y entonces yo, Virgo, yo Virgo creo que le recomendaría un libro sobre maricondo, o sea, maricondo ah, para ordenar aún mejor todo lo que tienes Qué por ansiedad. ordenar, todo, todo eso que tienes por ordenar, eh, maricondo. Pues yo creo que Scorpio debía leer 50 sombras de Grey o algo así como. O sea, pero claro, es que eso, <laughs> Megan ese, Maxwell, este, este... no, Megan Maxwell <laughs> también este es el problema. Este es el problema cuando los tú piques. Claro, o sea, este... aquí hay un problema, porque claro, yo como lectora, o sea, eh, no, no voy a decir tampoco, hay que hacerme la, no sé qué, pero a ver, un respeto a toda la gente que le encanta 50 sombras. Bueno, gente. fue un boom en su fue día. Un boom, eh. Eh, de verdad, fue un boom y a la editorial eh, le, le salvó los años y más años y más años de publicaciones y hay muchísima gente que eh, le encanta. Yo lo intenté, yo intenté leérmelo, pero a mí, eh, sinceramente... No, me faltaba bueno. pues a lo mejor profundidad emocional, que es, es una que cosa que... Y ves. además que, que no soy solo escorpio, que tengo más, vale, más vale, planetas, vale, vale. ¿sabes? Entonces, eh, bueno, eh, pero bueno, sí, no, si eres escorpio y eres, te sientes muy escorpio, quizás si lees 50 sombras de Grey. Eh, te va bien. Sí, Entonces, luego también para. Bueno, ya os haremos como una cosa especializada para cada horóscopo. Ah, sí, lo Pero, haremos. No sí, sabía. No tenía, no tenía constancia. Es ahora no nos hecho. da tiempo porque hay muchas cosas de las que hablar. Yo pensaba que Géminis dicen que les encanta viajar. Entonces Ajá. dije, pues uno hacia rutas salvajes, ¿no? O algo ah, así. Ah, pues mira, o, sí, está bien. ¿Cómo les gusta bien. viajar? Sí, sí. Has traído un libro para Géminis. Quizá no hay tanto odio. <laughs> Quizá no hay tanto rencor. Siempre ¿sabes? se guarda un poco de cariño por los. Sí, sí. Yo también le guardo un cariño también a un pasado horóscopo que se llama eh, Libra. O sea, el horóscopo. A mí Libra ruso. me gusta porque yo nací 22 de septiembre, pero me encanta contar esta historia porque, porque en realidad si hubiera nacido un día después sería Libra. O sea... Cambia el 23 y entonces me llaman entonces, Vibra porque... Libra y Virgo, Libra. O sea, fatal. Eh, me alegro muchísimo de que no, que, sea libra. Que no seas Libra y que seríamos ahora seríamos menos esta... compatibles. Seríamos completamente eh, incompatibles, de hecho. Eh, entonces yo he traído un libro que no lo traje porque me empezaba ya ah, demasiado vale. la mochila. Lo podemos imaginar. Sí, sí, pero bueno, a ver, eh, tengo el título y el nombre. Vale, vale, vale. Es un libro de Katie Kitamura que se llama Una separación. Ajá. Vale. Os digo un poquito de la sinopsis. Una mujer viaja a Grecia tras los pasos de su marido desaparecido. La pareja decidió separarse y ella, y ella deambula ahora por una región remota del sur del Peloponeso sin estar segura de querer encontrarle. Este libro eh, se lo recomiendo a la persona Libra porque es eh, suspense psicológico y en resumen habla sobre diseccionar emociones, pena, odio y el descenso de la mujer a los infiernos. Joder. Así que un okay. saludo. Pobre horóscopo le tienes ahí. A ver, yo y... No hay problema, ¿eh? Yo muy tranquila, muy tranquila. O sea, no tengo nada en su contra. De vale, verdad, de verdad. Vale. Bueno, entonces podemos pasar ya a lo, a lo interesante, ¿no? ¿Podemos, podemos pasar a lo serio. Puede, ahora decir? a lo intenso, ¿no? Bueno, al también es, puede ser divertido. Puede ser divertido y... Y entretenido, pero ahora vamos a, al por qué. Ahora ir sí, sí. a, a la esto, razón esto del me, por qué consumimos horóscopos, ¿no? Eh, ¿Qué nos dan? ¿Qué nos, qué sí. nos aportan? Sí. Y a mí hay un, un, un experimento muy curioso que, cuesta, que cuenta este hombre, que es que en 2010, en Colonia, eh, hubo un experimento que cogieron a grupos universitarios, a chavales, y les dijeron: Vale, ese es tu hoyo. Tienes que meter en ese hoyo eh, la bola, ¿vale? De golf. Entonces le dijeron: Esta es tu bola. A unos les dijeron: Esta es tu bola. Y a otros les dijeron: Hoy esta bola ha traído suerte a todos. A todos. Entonces, claro, para empezar, los participantes, el 80%. Creían la suerte. Entonces ya estaban condicionados porque la gente que podía ser supersticiosa, vale, que creían vale. ciertos ritos. Pero claro, unos tenían la información de que esa bola les había dado suerte y otros no. Ay, 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 ¿Qué pasó? Que, mmm, los que los que les dijeron que la bola había dado suerte, obviamente tuvieron mejores resultados y metieron la bola más que los que no. Los investigadores concluyeron que las supersticiones sí que podían aumentar la confianza en uno mismo. Es decirte, hostias, pues si a mí me dicen que comer pollo todos los días me va a hacer batear mejor, o si me dicen que esta bola tiene suerte, pues yo soy una puta ama y la meto. ¡Guau! Wow, ¡Claro! Aumenta pero, tu confianza. Pero, 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 oh, sí, pero. Sí. señor Stuart Weiss, <laughs> señor Stuart Weiss, de este libro de he visto de la superstición, <laughs> también añade que en 2014 este experimento se repitió y no funcionó. Ay. Así es que so sorry. Después de pasar por el 2008 con una crisis. So lo sorry. Lo que quiere decir que sí que puede ser que. Todo esto relacionado con la astrología o las supersticiones nos genera una especie de autoconfianza, pero que es algo tan repentino que en situaciones de estrés o ansiedad funciona muy bien con gente en la que está en situaciones de estrés, de ansiedad, eh, con inquietudes porque te aferras a algo, controlas, a los que nos gusta controlar. <risa> <risa> locus control. locus control Entonces controlas todo y por eso te sientes con un poquito de euforia y, y no, lo das no. todo. Y me parece súper interesante, una pena que no, no sea 100% real, pero... Bueno, pero bueno, eh, puede ser. Puede servirte, ¿no? En verdad, yo claro, creo que como hay un amuleto, gente ¿no? que, que lleva amuletos hay gente que lleva piedritas, hay gente que, que bueno que lleva sí. que lleva cosas. Y no solo este es este es una, uno de los ejemplos, sino que también eh, tú contabas que es algo súper narcisista eh, y que bueno también por eso por eso leemos y por eso vamos detrás en plan a ver si no sé qué. Yo bueno he traído un libro que se llama es, es este de aquí que lo he sacado la biblioteca, gracias y va, la biblioteca Fustan. de Cataluña, sí, 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 que se llama ¿Por qué creemos en cosas raras? Pseudociencia, superstición y otras confusiones, ah, ojo que aquí ya. dice cómo algo. se llama el autor? Otra con confusión en lo tiempo. Yo lo pronuncio Michael Shermer. Ok, Stuart Bice y Michael Shermer. Stuart <laughs> Bueno, pues eso, eh, buscando un poco de información sobre esto, él habla aquí. Bueno, el libro es muy, muy interesante. Obviamente no me lo he leído todo porque cuando lo saqué a la biblioteca pues no me daba tiempo. Pero aparte de que habla de todas estas cosas de pseudociencia y super, su, uh, superstición. Superstición. Super Uy, tengo. ¿Cómo se llama tengo tic? No. No, eh, ay. ¿Lapsus? Superstición. Sí, ya lo sé, pero tengo saciedad semántica. Ah, vale. <laughs> bueno, eso es otra cosa. Bueno, a mí lo que más me interesaba es el apartado justamente que responde a la primera pregunta de por qué creemos en cosas raras. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y entonces es lo que hace antes de empezar a decir unos motivos que te sorprenderán y te parecerán muy interesantes. Es lo que dice aquí que se refiere realmente a las personas escépticas y a las personas y a los científicos. Mm. Entonces dice. <coughs> Las teorías que ofrecen escépticos y científicos abundan, y entre ellas están... Carencias educativas, malas prácticas educativas, falta de pensamiento crítico, auge de la religión, declive de la religión, desplazamiento de la religión por otros cultos, miedo a la ciencia, el regreso de la edad oscura, demasiada televisión, poca lectura o lectura de libros equivocados. Estas son realmente las cosas, bueno, que, que son un poco cliché, que a veces, uh -huh. o sea, que si las puedes pensar, es verdad que, bueno, quizá todo eso... Eh, te hace, te lleva a pensar o a creer en cosas que te respondan, ¿no? Un poco a, a tus dudas y a tus incertidumbres. Claro. Pero Michael Shermer <laughs> eh, hace una cosa muy guay y es que divide algunos, eh, algunos eh, como puntos eh, por los cuales él cree que nosotros pensamos en cosas raras. El primero se llama credo consolans. Y es el motivo que tú quieres creer en ello, te sienta bien creer en ello. Uh -huh. El segundo es la gratificación inmediata y uh -huh. es que no se tarda mucho en encontrar una gratificación. O sea, no tienes que leer 200 páginas de tu horóscopo para, des para sentirte gratificado. Con leer un poquito ya te sientes, eh, claro. sientes esa gratificación. El tercero es la simplicidad. Y por qué? Porque una explicación científica sobre lo que te pasa, pues, es un poco complicada de comprender y de hablar y de pensar. Pero el resto de esas cosas raras como el horóscopo, pues, son más sencillas de entender. Claro. Y el último que me gusta mucho es de la esperanza nace lo eterno. Y él dice que como humanos eh, nuestra manera de mirar hacia el futuro es siempre buscando mayor felicidad y mayor bienestar y satisfacción. Con lo cual mm. También tendemos a leer eso porque queremos mmm, encontrarnos, sentirnos bien, estar claro. bien y como mirar hacia adelante con esas cosas bonitas que posiblemente nos puedan pasar gracias a la colocación de los planetas. O no, magia magia esto no magia entonces, eh, entonces eh, me parecieron súper interesantes y de verdad que hace como una explicación de dos o tres páginas de cada uno de ellos poniendo ejemplos de la, en la historia hablando de bueno de programas de televisión mmm, y, y bueno la verdad es que me pareció súper interesante ojalá poder lo traído un poco más preparado, pero bueno, es que tenemos muy poco tiempo y ya llevamos 35 minutos, o sea sí, que Sí, sí, sí. Joder, ¿cómo controlas? No seas tú Virgo, ¿no? <laughs> no, no, que <laughs> vale, Además no tengo ni un solo planeta en Virgo, nada. Vaya, Yo soy el vaya, 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 vaya. Sí, sí, total. O sea, Leif Stromsky también habla de esto al final, ¿no? Porque al final del libro ella lo que hace es: dice, a ver, yo quería escribir este libro, ¿no? Y le dije a mi madre, mamá, voy a hacer un libro sobre astrología, ¿no? Y la madre, en plan, ¿y cómo escribe un libro de astrología, sabes? De sí, no. Entonces lo que hace al final es poner a todos los teóricos como Adorno, en plan, Teodoro Adorno y todos estos filósofos, rollo, vale, la astrología está aquí, todo lo supersticioso y lo mágico está aquí, pero ahora te voy a dar las razones o los motivos por los que estamos literalmente obsesionados con los horóscopos. Y una de las cosas que dices también es que la astrología, pues, calma nuestra ansiedad. O sea, estamos sí, sí, sí. Lokis. Estamos, estamos como Lokis, entonces sí, sí, sí. meterte a Twitter y leer en tres frases que mañana el sol va a brillar y que tu vida va a ser maravillosa, pues, hombre, lo que tú decías, calma sí, sí, sí. el minuto. Calma el minuto. Y son también. como una especie, ¿no? Yo creo como de píldoras de psicología barata o de sí, ciencia sí, sí. mala, que es como le llama el Stuart este, ¿no? Que nos provoca la, nos provoca la sensación de que la astrología pues es guay. Y sí, genera sí, es ese guay. cosquillo Además, de a ver qué me dicen por hoy. favor, eh, Motomami, eh, Esperanza Gracia, con la foto de Motomami en su perfil. O sea, mm. tiene, se puso Motomami aquí. O sea, Esperanza Gracia una cosa, gracias, porque ella siempre dice cosas buenas. Sí, sí. Siempre tú buscas y te va, te dice algo bueno. Tía, siempre, verdad. Siempre. O sea, no hay como... Y yo le, un día puso, Scorpio, no sé qué, no sé cuánto, súper bien. Y le puse, eh, no sé no sé. Pero claro, y tú, también sabes por qué nos, nos gusta, ¿no? Que es lo que decía Teodoro Adorno: que asumir ciertas reglas, porque claro, los horóscopos nos dan consejos súper estereotipados, que más pues, vale para ti para mí, ¿no? Entonces, son súper racionales, sí, sí, sí. Son cosas normales, asequibles, ¿no? Entonces, asumir ciertas reglas o, ri o rituales, o leer el horóscopo, y seguir sus consejos puede reducir la ansiedad de forma, pues eso temporal y dar una especie de ilusión de control sí, sí, de sí. si yo hago esto y esto puedo evitar acabar haciendo esto, ¿no? Entonces no está diciendo que ay controlo este mundo tan incierto porque todas las cosas que dices claro los horóscopos son aleatorios son completamente y cómo aleatorios. es nuestro mundo loco claro, claro, aleatorio claro. Sí, entonces sí, sí. o sea claro tomar las decisiones y pensar en cómo tú eres según el momento en el que naciste el lugar la hora y cómo estaban los planetas es jolín es como es súper aleatorio entonces, eh, eh, aquí en esta parte también dice como, claro, consumimos horóscopos y nos encanta porque realmente nuestro mundo es aleatorio, hay cosas que no entendemos y los horóscopos reflejan esa cosa aleatoria que, que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Yo quiero decir una cosa que antes me quedé pensando, claro, porque me quedé un poco enfadada con lo que dijiste de que los mismos elementos tienen que estar juntos y Joder, toda la gente que esté con no un pena. elemento diferente en su pareja, por favor, que sepan que Liv Stromskitz en su libro también dice una parte muy grande en la que dice… No es verdad ah, que la compatibilidad en el amor tiene que ver con los horóscopos, ¿vale? O sea, si te va mal con tu pareja, puede ser por falta de comunicación, por otras cosas que no tienen que ver y no están relacionadas con tu horóscopo y con la astrología, ¿vale? O sea, hablad, hablad. hablad <laughs> comunicación. Hablad, comunicación, ¿vale? No tiene que ver, casi nunca tiene que ver con los horóscopos. Sí, sí. Pero bueno, pues ahí estamos leyendo horóscopos. Sí, 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 y cogemos el periódico, a la incertidumbre sí, sí, sí. colectiva de, de Que ver. por cierto, yo sigo una página que es de Pabla Lunar en Twitter que me encanta porque te, te los lunes te dice cómo va a ser tu semana en el horóscopo y te recomienda una canción que es brutal y ahora que lo pienso no lo he leído esta semana. Ay, entonces ya. ahí debe estar la respuesta. A mí me encanta cuando las madres envían horóscopos en plan, ah, <laughs> lee sí. tu horóscopo, en plan, bueno, pues gracias. Yo, yo a mí mis padres no. Bueno, no, pero tú, no, tú envías nada. en plan, yo sí, siempre yo es sí. como que es bonito ¿no? como ese momento de que alguien te envía bueno eh, sí, sí, sí. adiós ya nos sí, vamos es, ¿no? que, es que, sí. que se me ha pasado volando de verdad esta vez ¿eh? de verdad siempre pero bueno tenemos una última sección que nos encanta y que tenemos como unos 3-4 minutos para hablar de ella y es eh, salvar un libro de la hoguera que vamos a explicar cómo se hace esto si te dan una pila de libros como esta y te dicen tienes que quemarlos todos ¿cuál salvarías? Pues ese es el libro que tienes que escoger. ¿Cuál has traído tú? Yo he traído un libro que me gustó mucho en su día, que uh -huh. es, de, es muy cortito, es de Amelina Thomp que es Metafísica de los tubos. Ay, eh, me encanta ese libro. ¿Lo has leído? Sí, sí, me encanta, a ella me encanta. Bueno, a mí me encanta ella también y me abrió como un universo rarísimo. Eh, bueno, ella es una tía rarísima. Sí. El libro es súper excéntrico porque es una niña, un bebé superdotado dotado que opta por vegetar. Entonces se autoproclama Dios y que se niega a manifestar sus emociones hasta que descubre el sentido de la vida en una barrita de chocolate sí, sí, y es sí, como super hecho. guay el universo además, que crea sí, todos los todos los universos todos, de ella todos los universos como... de ella son rarísimos y bueno a mí me gustó mucho en su día y lo quería traer porque a partir de aquí empecé a leer estupor y temblores luego también eh, otros más de ella y... más que son libros ligeritos que te puedes sí, leer en nada y ¿no? la vi una vez en, en el CCDB que vino aquí a Barcelona en serio sí, sí, wow. sí. tengo fotos fan de Qué fan guay. <laughs> y me gusta mucho, eh, entonces lo recomiendo por eso, porque es súper rápido de leer. Qué siempre. bueno, qué bueno. Bueno, yo ¿Tú? he traído un libro especial que se llama Cha-Cha-Cha, ¿vale? Es súper chula. Un tradición. libro ultra bonito de Bego Antón, que es quien hace las fotografías y Sabina Urraca. Uh -huh. Este libro es de la editorial Comisura, que les mando un saludo porque son tan buenas personas y son tan, tan majas y tan bonitas. Y bueno, eh, os enseño bonito. algunas fotos, ¿vale? Del libro. La fotógrafa va como por todo el el Mundo por un montón de lugares y saca fotos de eh, los dueños y dueñas bailando con sus perros. Son todas así. Sí, son todas oh. así. Están todos bailando y celebrando como cosas y los perros en movimiento. Y lo que hace Sabina es que acompaña esas fotografías eh, con un texto. Y bueno, eso es uno de esos libros que es como hasta bonito de tener, ¿no? Porque sí. es, es precioso. Yo lo pondría así como de. Y, y bueno. Nada, este libro lo salvaría lo además está nuevito y precioso. Qué bien, pues nada. Pues hasta aquí hemos llegado, pues amigos y amigas sí, y, amigas sí, y sí. amigues. Nos despedimos, te toca hoy agradecer a los astros. Hoy voy a agradecer a los astros, Estar a todos ahí. estos libros maravillosos por habernos acompañado, por darnos la sabiduría que tenemos. A Lesh, nuestro técnico, que es Géminis y mañana es su cumpleaños, o sea que había que decirlo <laughs> obviamente realidad. aquí. Eh, Carlos, que es Pisces, bueno, también a Código Nuevo, muchas gracias. Paul, Cris y todo el mundo que hace posible este lugar Barcelona Radio Hub también lo hace posible y sobre todo gracias a ti Sara por ser tan gracias virgo y haber traído todo tan preparado no, no podía fallar. No podía, no fallar. fallar no podía fallar pues nada nos vemos dentro de dos semanas en YouTube también en Spotify en TikTok que lo estamos petando amigas sí, 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 petando venga, sí, sí, petando. No, sí. petando bueno eh famosas no petándolo no pero bueno que estamos ahí eh estamos, podéis vernos en presentes. cápsulas super chulas editadas en Instagram y nada hasta la semana que viene sí, chao sí.